Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy día. Voy a compartir pantalla. Bien, voy entonces a comenzar la clase. Vamos a ver ahora, bueno, ya habíamos acabado en la parte de sistema cerrado. Ahora vamos a entrar al sistema abierto. Bien, entonces, sistema abierto. El sistema abierto intercambia masa, ¿ya? El sistema abierto puede intercambiar energía en forma de calor y trabajo mecánico. Bien, ya habíamos establecido la primera ley para un sistema que sigue un ciclo. Ya habíamos deducido la primera ley para un sistema cerrado. Nos falta deducir la primera ley para un sistema abierto, ¿ya? Entonces, comencemos con la demostración de la primera ley para un sistema abierto. Pero antes vamos a deducir la ecuación de continuidad para un sistema abierto, ¿ya? Entonces, voy a tomar en cuenta aquí un sistema cerrado que está con trazo continuo, ¿ya? Ese es el sistema cerrado, color negro. Y bueno, dentro del sistema cerrado tenemos un subsistema, un sistema abierto que está con trazo segmentado, ¿ya? Este sería el estado inicial en un tiempo T. Vamos a introducir este diferencial de masa de entrada, que está con color verde, que lo vamos a introducir con una cierta presión. Esto tiene una cierta energía específica de entrada. Inicialmente, el sistema tiene su propia energía y tiene su propia masa, el sistema abierto, ¿ya? Bien, entonces, introducimos esta masa verde y después de un diferencial de T, después de un instante, esta masa que estaba por entrar sale. O sea, hay un diferencial de masa de salida que sale con una cierta presión de salida que tiene una energía específica de salida. Y claro, al final tendrá su propia masa, el sistema abierto. Lo que está con trazo segmentado es el sistema abierto o volumen de control y tendrá su propia energía. Y se puede afirmar de que cuando pasas esta masa verde, hacen mover estas paletas generando un trabajo rotatorio, ¿ya? Entonces aquí voy a dar mayor énfasis en eso. Ya aquí esto está girando con una cierta frecuencia, digamos, ¿ya? Entonces, cuando pasa esta masa verde, hace mover estas paletas y esto está girando. Hay un trabajo rotacional, un diferencial de trabajo de volumen de control. También vamos a tomar en cuenta que tanto el sistema cerrado como el abierto están intercambiando calor, o sea, energía en forma de calor. Bien, voy a ir anotando las diferentes variables que van a entrar en dos demostraciones que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Claro, ahora la energía total se sabe que es energía interna más energía cinética más energía potencial. Esta E sub E, mayúscula, es la energía total inicial del volumen de control en el tiempo T. Esta E sub T de acá. Y la E sub T más diferencial de T que está aquí es la energía total final del volumen de control en el tiempo T más diferencial de T. Continuando. La M sub T, esta masa de acá, es la masa inicial en el volumen de control en el tiempo T. Y la otra, la M sub T más diferencial de T, es la masa final en el volumen de control en el tiempo T más diferencial de T. A ver, jóvenes, permítanme un ratito, jóvenes. Denme un minutito. Voy a dejar de compartir. A ver, un ratito. Un ratito, permítame. ¿Dónde está?
Bien, jóvenes, continuando. Ya van a disculpar, jóvenes, unos asuntos aquí, digamos. Voy a dejar de compartir. ¿Se escucha, no, lo que hablo, jóvenes? Sí. Y el pasa que tiene una pequeña interferencia acá. Ya lo solucioné. Bien, voy a seguir entonces. Bien, continuando. Esta es energía específica de entrada. Aquí en la entrada. Energía específica de entrada. Y esta E sub S, energía específica de salida. ¿Ya? De la masa verde, digamos. Y este diferencial de ME, diferencial de masa de entrada, se refiere a esta pequeña masa que está entrando de color verde. Y aquí hay una diferencial de masa, sería una masa pequeña. Esa es la diferencial de masa de salida. Bien, entonces, en base a estas variables, vamos a hacer dos demostraciones. Vamos a demostrar primero la ecuación de continuidad. Entonces este era el punto 5. Voy a colocar ahora 5.1. ¿Hay alguien que quieren unirse de una vez que entren? Ya. Vamos entonces anotando acá 5.1. Ya. Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Bueno, tiene varios nombres esta ecuación de continuidad. También se llama ecuación de balance de masa. Y acá voy a poner así. Ecuación de balance de materia. O de balance de masa. Ecuación de balance de masa, ecuación de continuidad, ecuación de balance de materia. Ya. Bueno. Bien, entonces vamos deduciendo esa ecuación de continuidad. Ya. Para deducir esto, vamos a tomar en cuenta el sistema cerrado. Observen, lo que está con trazo negro es el sistema cerrado. Inicialmente, digamos. Obviamente al final se deforma, ¿no? Pero igual sigue teniendo la misma masa. Sin embargo, el sistema abierto es lo que está con trazo segmentado. Ya. Entonces, como el trazo negro es sistema cerrado, su masa es constante. Ya. Colocamos entonces sistema cerrado. Sistema cerrado, coma. Ups. Entonces, la masa es constante. Ya. Eso quiere decir entonces que la masa inicial es igual a la masa final. Aquí pongo entonces lo siguiente. A ver, permítame. Ya. Voy a colocar la masa inicial igual a la masa final. Ya. La masa inicial igual a la masa final. Bien. Observen que acá en este sistema cerrado, hay dos masas. Una pequeña masa que está entrando y la masa del sistema abierto que es M sub T. Entonces, estas dos masas las sumamos. ¿Ya? Vamos sumando ambas masas. Eso viene a ser la masa. A ver, permítame. ¿Ya? La masa inicial. Entonces, aquí hay dos. La masa inicial está formada por dos masas. Diferencial de masa de entrada más la masa del sistema abierto. Esa es la masa inicial. Ahora, la masa final se observa que es igual también a suma de dos masas. Vamos viendo allá arriba. Este es el estado final. Y en el estado final hay dos masas.
Hay una masa que está saliendo, esta pequeña masa verde, que es diferencial de masa de salida, y esta M sub T más diferencial de T es la masa del sistema abierto. Entonces hay que sumar estas dos masas, ¿ya? Aquí anoto entonces, diferencial de masa de salida, ¿ya? A esto le sumo la masa final del volumen de control en el tiempo T más diferencial de T. Ya está. Bien, ahora tengo que hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Esta masa M sub T lo podemos mandar al otro lado y esta diferencial de masa de salida al primer miembro. Vamos entonces haciendo eso, ¿ya? Bien, entonces, o si no, podemos hacer lo siguiente. A ver, yo lo voy a copiar y transponemos término. Tenemos dos alternativas. Una pudiera ser la siguiente. Esta masa que está aquí, que es positiva, lo mando al otro lado, ¿ya? Entonces esto pasa con negativo, ¿sí? Acá este lado. Pasa con signo negativo. Menos. Entonces esta masa de aquí ya no hay. Ahora, esta masa diferencial de masa de salida que es positivo, pasa con negativo al otro lado. Y entonces, menos. Ya está. ¿Qué hice? He traspuesto término. ¿Ya? Este por demás está. Ahora sí, repito. Este diferencial de masa de salida que es positivo, lo mandé al otro lado con negativo. Y esta M sub T positivo lo mandé a otro lado y es negativo. Entonces, esta M sub T más diferencial de T es la masa final del sistema abierto. Y esta M sub T es la masa inicial del sistema abierto. Por lo tanto, esto es una variación de masa. Y esa variación de masa se lo puede expresar como un diferencial. ¿Ya? Entonces, a ver, para que me... Vámonos más abajo. Para no estar subiendo y bajando. Ahora sí. Entonces, esta diferencia de masa lo podemos expresar en forma diferencial. A ver. Control C. Control V. Entonces, repito, esta es la masa final, esta es la masa inicial. Entonces, esto lo podemos expresar de esta forma. A ver, permítame entonces. Le voy a colocar un diferencial. Diferencial exacto. Diferencial de masa del volumen de control. Así. Este diferencial de masa del volumen de control es equivalente a esta diferencia, porque si yo lo integro esto, lo integro de una masa, desde una masa, desde una masa inicial a una masa final. Si lo integro de una M sub T hasta una M sub T más diferencial de T, llego a esto. Repito, si integro esta última diferencial de masa de volumen de control, llegamos a esta diferencia. Es equivalente. O sea, es lo mismo. ¿Ya? Lo estoy expresando yo ahí en forma diferencial. Repito, este segundo miembro, si yo lo integro desde una masa inicial hasta una masa final, queda, ¿no? M sub T. Quedaría masa final del volumen de control menos la masa inicial del volumen de control. Bien, ahora esta última ecuación lo divido entre un diferencial de tiempo, ¿ya? Entonces agarro, a ver, lo voy a dividir todo entre el tiempo. Entonces acá yo necesito, a ver, permítame, lo vamos a dividir todo entre el tiempo. Necesitamos ahí uno. Este va a ser negativo. Necesitamos otro quebrado. Y esto va a ser igual. Y el último. Y este lo mando al fondo. Ya, entonces aquí me va a quedar esto de acá. Diferencial de masa de entrada dividido entre diferencial de tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy dividiendo toda esa ecuación entre un diferencial de tiempo. ¿Ya? Lo dividimos todo entre dt. Acá lo mismo.
diferencial de masa de volumen de control lo dividimos entre dt. Ya, ¿para qué lo dividió entre dt? Para lo siguiente. Se sabe por fisicoquímica que el diferencial de masa de entrada sobre el diferencial de tiempo, a ver, ¿quién me puede decir a qué es igual esto? Esto es masa sobre tiempo. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual? A ver, diferencial de masa de entrada sobre diferencial de tiempo. ¿Quién me puede decir a qué es igual? O masa de entrada sobre tiempo. ¿Quién me puede decir? Acá tengo, ¿cuántos participantes? Tengo 50. A ver si de 50 hago uno. ¿Caudal másico, ingeniero? Exacto, excelente. Caudal másico, así es. Bien, entonces vamos anotando. Efectivamente ese es caudal. ¿Flujo o caudal másico? Es su nombre. Bien, ya. Entonces aquí vamos a colocarle como corresponde. Esto es un flujo másico de entrada. Ya, si ustedes observan, le he puesto arribita un puntito o un redondito, digamos, ¿ya? Que eso indica que es flujo o caudal másico. Bueno, acá se me ha venido un poquito este lado, pero bueno, ese es el flujo másico, ¿listo? Ya. Ya está ahí. Ahora, esto es lo mismo, pues no, masa de salida sobre tiempo es flujo másico, digamos. Entonces acá este es un caudal másico de salida, digamos, ¿sí? Ya. Entonces acá le ponemos. A ver, permíteme un ratito, un momentito. Ya. Flujo másico de salida. Y ahora, a ver, permíteme un ratito. Ahora sí. Tiene su redondito arriba, ¿ya? Tiene que tener porque es caudal. Y esto se mantiene nomás. Esta es la rapidez con que cambia en el volumen de control. Ups. Ya. Listo. Ya está deducida la ecuación de continuidad para un sistema abierto. ¿Ya? Claro, pero esto es para el caso de una entrada y una salida. Y en la vida real tenemos sistemas que tienen dos entradas, dos salidas, una entrada o al revés. Entonces, esto hay que generalizarlo utilizando entonces signo de sumatoria, ¿ya? Esto lo vamos a generalizar. A ver, permítame. Y ahí abajo, digamos, necesitamos dos sumatorias. Aquí falta una de ellas. Ya, entonces esto de aquí lo voy a copiar, a ver. A ver, permítame. Ya no importa, después lo borro al menos o si no lo dejo. Acá. Flujo másico. Sumatoria de flujo másico de entrada, ya, menos sumatoria de flujo másico de salida. Ya. Esto es igual a la masa instantánea en el volumen de control. Ya está. Bien, entonces esta sería la ecuación de continuidad para un sistema abierto para el caso de varias salidas y varias entradas. A ver, permítame. Ya. A ver, ¿dónde tengo? Ahora sí. Ya, lo voy a subrayar entonces, o lo voy a marcar, indicando que ya tenemos la ecuación de continuidad para un sistema abierto. Ecuación de balance de masa, ecuación de balance de materia. Tiene esos, unos tres nombres tiene. Ya. A ver aquí un ratito. Ya. Entonces, siempre tiene que tener su redondito arriba, ¿ya? Bien, ya hemos demostrado entonces esta ecuación. Nos falta ahora la primera ley para un sistema abierto. ¿Ya? Vamos entonces, ya está la ecuación 5.1, vamos con la 5.2.
5.2, decimos la primera ley de la termodinámica. Termodinámica para un sistema abierto. Bien, vamos a demostrar esto tomando en cuenta el sistema cerrado. ¿Ya? Fíjense que esta ecuación de balance de masa lo habíamos demostrado utilizando el sistema cerrado, ¿no? Hemos partido del sistema cerrado que está con trazo color negro. Fíjense aquí arriba. Hemos demostrado eso tomando en cuenta el trazo negro del sistema cerrado. Hacemos lo mismo para demostrar la primera ley. Utilizamos el sistema cerrado, ¿ya? Entonces acá ya hemos puesto, ¿no?, la primera ley. Ahora aplicamos la primera ley para un sistema cerrado. Entonces acá, tomando en cuenta, el sistema cerrado para demostrar la primera ley. Para un sistema abierto. Ya, entonces, es igual, pues, ¿no? Por ejemplo, para demostrar la primera ley para un sistema cerrado, habíamos partido de la primera ley para un ciclo. Ahora acá es lo mismo. Para demostrar la primera ley para un sistema abierto, partimos de la primera ley para un sistema cerrado. Entonces, la primera ley para un ciclo es como que fuera, digamos, un axioma, ¿no? De ahí partimos y demostramos la primera ley para un sistema cerrado. Ahora, queremos demostrar la primera ley para un sistema abierto, partimos de la primera ley para un sistema cerrado. Ya. Bien, entonces, vamos anotando acá. Vamos colocando el diferencial de calor, ¿ya? ¿Dónde está el diferencial inexacto? Diferencial de calor menos diferencial de trabajo. Esto es igual a diferencial de energía total. ¿Sí? Claro que esta energía total ya se dijo que era igual, digamos, a la energía interna más la energía cinética y potencial. Ya. Ya, pero esa es la primera ley para un sistema cerrado. Integrando ambos miembros, vamos a tener lo siguiente. Integrando, bueno, o integrando, digamos, este segundo miembro, vamos a tener lo siguiente. Ya lo voy a copiar todo esto. Control C. Control B. Integrando esto va a ser igual energía total final. A ver, permítame, voy a poner el subíndice. Dos subíndices, necesito. Ya, energía total final menos la energía total inicial. Ya, bueno, hacemos un paréntesis. Lo que tenemos que hacer es, ¿a qué es igual este calor del sistema cerrado? ¿A qué es igual este trabajo del sistema cerrado? ¿A qué es igual este diferencial de energía total del sistema cerrado? Podemos comenzar con el trabajo, con el calor. Esto queda hacemos un paréntesis y decimos, el diferencial de calor del sistema cerrado será. A ver, permítame. Ya voy a guardar porque si no, por ahí se va al tacho todo. Sistema abierto.
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que no me confunda. Ya. Decimos lo siguiente. Vámonos allá a la gráfica, al dibujito. Podemos afirmar que el calor que intercambia el sistema cerrado que está con este subíndice SC es igual al calor que intercambia el sistema abierto. Ya, entonces acá voy a decir. Este calor del sistema cerrado, o si no pongámosle subíndice, ¿no? No hace falta, o sea, vamos a decir lo siguiente. El diferencial de calor del sistema cerrado, que es este, va a ser aproximadamente igual, decimos. Utilizamos el signo de aproximadamente igual al calor del sistema abierto. Aquí está el calor. Voy a copiar este de acá. ¿Ya? Allá abajo, para prenderlo. Entonces, el calor del sistema cerrado. Permítame. Ahora sí. Y como allá arriba yo le he puesto cerrado, le pondré para que se parezca, ¿no? O sea, para que no haya, digamos, allá arriba ya le pusimos un subíndice. Lo pusimos así, con mayúscula. Sí, acá le puse sistema cerrado, digamos, ¿no? Y el calor acá, pongámoslo, lo voy a poner allá para que se sepa, digamos, que ese es el sistema cerrado. El diferencial de calor del sistema cerrado será. Y acá lo mismo, este le voy a poner su subíndice. Porque allá arriba le puse, digamos, entonces para mantener la notación. Calor del sistema cerrado. Creo que no le he puesto acá en la referencia. Me voy a fijar, a ver. No he puesto nada, ¿no? Con respecto al calor y acá entonces me falta agregar tres variables acá. Ya voy a agregar, ¿ya? Me falta, por ejemplo, el diferencial de calor. Tiene que estar completo, digamos. ¿Dónde está el diferencial de calor? Diferencial de calor del sistema cerrado. No lo había puesto. Acá lo voy a colocar. A ver, permítame. Diferencial de calor del sistema cerrado. Diferencial de calor del sistema cerrado. Ya. Y ahora esto lo puedo copiar y prenderlo acá. Y acá simplemente le cambio, le pongo BC. Y digo, diferencial de calor del sistema abierto. Y este sería diferencial de trabajo. ¿Ya? Ya. Agarro esto y lo copio acá y hago solamente unos cambios. Pongo diferencial de trabajo. Diferencial de trabajo del sistema abierto. Ya está, todas las variables. Entonces, aquí abajo, a ver, esto lo voy a subir ya. Ahí, digamos. Ya. Bien. Entonces, decimos, ¿no? El calor que intercambia el sistema cerrado es aproximadamente al calor que intercambia el sistema abierto, porque voy a justificar, porque diferencial de T tiende a cero, le voy a poner.
Entonces esta flechita no va a ser de entonces, sino tiende a cero. Esto va a ser de tiende, porque delta T tiende a cero. Ya está entonces. Ya está entonces el calor del sistema cerrado. Aquí le voy a poner como tiene que ser. Mayúscula y acá abajito, sistema cerrado. Ya está. Ahora, lo que nos falta es el trabajo del sistema cerrado. Nuevamente acá, esto lo copio. Y aquí abajo lo prendo y digo el diferencial de trabajo del sistema cerrado será. Ya. Bien, para cuantificar este diferencial de trabajo del sistema cerrado, podemos decir lo siguiente. Control C. El diferencial de trabajo del sistema cerrado va a ser igual, ya, aquí hay un trabajo. El trabajo necesario, bueno, primero está el trabajo del volumen de control. O sea, el trabajo del sistema cerrado va a ser igual a este trabajo rotacional, digamos, que está recibiendo el sistema, o que está realizando, porque la masa entra, hace mover las paletas y luego sale. Esa es como una turbina, digamos, ¿ya? Es como una turbina. O es una turbina. Entonces, el trabajo del sistema cerrado va a ser igual al trabajo que hace esa turbinita, ¿ya? A esto hay que restarle. Le voy a poner así. Menos, hay un trabajo necesario para introducir la masa. ¿Ya? Pongo acá. Ponemos entonces, o antes de eso, permítame, voy a poner mi símbolo diferencial de trabajo. Diferencial, ahora sí pongo el símbolo que me corresponde. Diferencial de trabajo de entrada, porque hay un trabajo necesario. Aquí fíjense. Este sistema cerrado hay que presionarlo con una cierta presión y esta masa verde va a entrar al sistema abierto. Entonces hay un trabajo necesario para introducir la masa. Es un trabajo negativo porque este límite del sistema se va a achicar. ¿Ya? Y por otro lado hay un trabajo necesario para expulsar, porque cuando esta masa verde salga, el sistema va a aumentar de tamaño. Por lo tanto, ese trabajo es positivo. Pues acá sería, ¿no?, menos el trabajo necesario para introducir la masa. Acá le ponemos más el trabajo necesario para expulsar la masa. Aquí. Acá le pongo subíndice de salida. A ver, entonces, este trabajo de acá, voy a poner así. Trabajo rotacional. Rotacional. Este trabajo de acá. Voy a poner una flecha. Ese es el trabajo rotacional. ¿Ya? Y este trabajo de acá. Trabajo necesario, ¿ya?, para introducir la masa. Me estoy refiriendo a este trabajo de acá. O si no, para que se vea mejor, voy a hacer lo siguiente. Este es un trabajo rotacional, no es la turbina, digamos. Ahí le pongo muy igual. Y este de acá es un trabajo necesario para introducir la masa. Ya. Ahí. Y este lo copio acá.
y lo pongo acá. Es un trabajo necesario para introducir la masa. Y este otro de acá es un trabajo necesario para expulsar la masa. Ya, vamos anotando acá. Ya, esto va a ser igual trabajo necesario para expulsar la masa. Ya. Decíamos que este trabajo es negativo porque cuando está entrando la masa verde, el límite del sistema se achica. Es un trabajo negativo. O si quieren, lo podemos poner los tres positivos y cuando cuantifiquemos este trabajo es negativo, le ponemos negativo. Cuando tenemos dos opciones, ¿no? Ponemos todo positivo, cuantificarlo el trabajo de entrada que va a ser negativo y luego lo ponemos acá y ya es negativo. O le ponemos negativo y sabemos que es negativo y cuando lo cuantifiquemos lo ponemos positivo. Ya, dejémoslo así nomás. O sea, sabemos que ese negativo es porque el límite del sistema se achica. Y este es positivo porque cuando salga la masa, el límite del sistema se ensancha. Aumenta, digamos, de tamaño. Es un trabajo necesario para expulsar la masa. Bien, entonces, de estos tres trabajos, hay que cuantificar el trabajo de entrada y el trabajo de salida. Entonces, acá ponemos, cuantificando, o si no, podemos poner así. Cálculo de, o si no, cuantificando, mucho mejor. Cuantificando el... estos dos trabajos. Ponemos acá. Cuantificando. Ya. El diferencial de trabajo de entrada. O cuantificando los, sería, ¿no? Los trabajos. Los trabajos, trabajo de entrada y trabajo de salida. Ya, entonces vamos cuantificando, o simplemente podemos poner, digamos, cuantificando, acá le ponemos diferencial de trabajo de entrada y diferencial de trabajo de salida. Para cuantificar estos dos trabajos, voy a hacer un sistema equivalente a este sistema. Ya, vamos haciendo un sistema equivalente, con cilindro y pistón, ya. Entonces... voy a ocupar este de acá. No sé si entrará acá. Como que no va a entrar. Ya, lo voy a cuantificar allá abajo. Tengo 20.000 hojas. Ya, cuantificando el trabajo de entrada y el trabajo de salida. Y para ello, utilizo este sistema. Dispositivo cilindro y pistón. O sea, lo que está allá arriba, lo he convertido en esto. Ya. Bueno, el sistema cerrado es lo que está con trazo color negro acá. Sistema cerrado está con color negro, ¿ya? El sistema abierto es más chico, ¿no? ¿Se acuerda que allá arriba es más chico? Y esa masa verde es este de acá. Esa masa verde tiene un diferencial de masa de entrada. Va a entrar con una cierta presión de entrada. Tiene una densidad de entrada, un volumen específico de entrada. Se desplaza a una cierta distancia, esta masa verde. Para que esta masa verde entre al sistema abierto, este pistón hay que presionar hasta dónde, hasta acá, miren, así. A ver, se paró ahí. Hasta aquí, escúchalo, agrandé. O sea, el pistón hay que llegarlo, hasta aquí hay que presionarlo, ahí. Cosa que la masa verde entre. Lo voy a poner como estaba, ¿ya? Repito, para que esta masa verde entre al sistema abierto, este pistón hay que presionarlo de tal forma de que, el pistón llegue ahí, ¿no? Una vez que llegue ahí, esa masa verde habrá entrado al sistema abierto, ¿ya? Ya, bueno, entonces lo dejo ahí. Bien, vamos cuantificando entonces estos trabajos de entrada y de salida. Entonces, para ello, voy a utilizar acá. Aquí lo vamos a hacer. ¿Ya? Decimos entonces el diferencial de trabajo
¿Cómo se define? ¿Dónde está el diferencial acá? Ya, el diferencial de trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento, por diferencial de X. ¿Sí, no? Ya. Ahora, la presión se sabe que es igual a fuerza sobre área. Entonces, aquí, fuerza sobre área. De aquí nosotros despejamos la fuerza, despejando. La fuerza es igual a la presión por área. Esto lo reemplazamos acá y vamos a tener que el diferencial de trabajo es igual a la presión por área por diferencial de X. Y habíamos dicho que esta área por diferencial de X, eso es diferencial de volumen, ¿no? Ya habíamos hecho unas 20.000 veces. Entonces acá lo pongo directamente yo. Pongo diferencial de volumen. Ya está. P por dB. Ahora, como estamos cuantificando el trabajo de entrada, yo tengo que poner todo con subíndice de entrada. Entonces acá ponemos, voy a colocar así. Con subíndice, varios subíndices. Entonces acá pondremos diferencial de trabajo. A ver, permítame. Trabajo de entrada va a ser igual. Acá le ponemos presión de entrada. Todo lo estamos dejando en términos de entrada. Diferencial de volumen de entrada. Ya. Ahora, ¿cómo se define el volumen específico? Vamos definiendo el volumen específico. A ver, ¿hay alguien que se acuerde por ahí? El volumen específico de entrada, ¿a qué va a ser igual? Igual, a ver, voy a poner acá un cociente. Por definición, el volumen específico es igual a, ¿a qué es igual? Al volumen. A ver, volumen sobre masa, ¿no ves? Entonces, pero bueno, si como esta es una masa pequeñita, porque es un diferencial de masa, podemos decir diferencial de volumen, si no, de entrada, porque es volumen sobre masa, diferencial de volumen de entrada sobre diferencial de masa de entrada, si no. Entonces, de aquí podemos despejar el diferencial de volumen. Despejando será. Entonces, a ver si puedo copiar esto. No, ni cantando. Jamaica, Nicaragua. Ya lo voy a volver a hacer entonces. Necesito tres subíndices. Ahora sí. Despejando será. Diferencial de volumen de entrada había sido igual al volumen específico de entrada multiplicado por el diferencial de masa de entrada. Listo. Entonces, este diferencial de volumen de entrada lo reemplazo aquí. Ya, vamos reemplazando. Ya estoy en la recta final de la demostración. Pongo mi ecuación de trabajo y se sabe que este diferencial de volumen de entrada es esto de acá. Entonces lo reemplazo. En vez de esto. A ver, permítame.
Ya está. Ese entonces es el trabajo de entrada. Pero ojo, este es un trabajo negativo, porque cuando el pistón esté bajando, el límite del sistema cerrado va a disminuir, y cuando disminuye, el trabajo es negativo. Lo que yo les decía hace rato, aquí es negativo. Entonces, acá arriba, por ejemplo. Aquí ya les pusimos negativo. O sea, yo les decía, ¿no? Acá podemos ponerlo todo positivo, y a la hora de reemplazar, ya le ponemos el negativo, ¿no ves? Ya, pero ya hemos tomado en cuenta el signo negativo. Voy a poner nomás allá y cuando reemplace la parte positiva. Acá es negativo este trabajo porque este pistón, cuando apriete el sistema cerrado, el límite del sistema disminuye de tamaño, por lo tanto, es un trabajo negativo. De la misma forma, podemos calcular el trabajo de salida. Este es el trabajo de entrada, ¿no? El trabajo necesario para introducir la masa. A ver, voy a subir esto más arribita. Pero antes voy a guardar porque a veces uno aprieta una tecla y todo se va al tacho. Ya, ahí. A ver, permítame entonces que haga esto. Ya. Ahora voy a determinar el trabajo de salida por analogía. Decimos lo siguiente. A ver, esto aquí, más acá. Se puede, ¿no? No hay drama. Poquito más. Ahí está bien, ya. Ahora acá, por analogía. Por analogía. Se puede determinar el trabajo de salida. ¿Qué va a ser esta misma expresión? Va a ser lo mismo, ya, exactamente lo mismo, con una pequeña variante. Nada más que en vez que sea de entrada, será de salida. Y claro, va a ser positivo porque porque este pistón hay que ponerlo encima del límite de volumen de control y presionarlo de abajo para que el pistón se eleve. Entonces, en ese caso, el límite del sistema va a aumentar de tamaño y va a ser positivo. Diferencial positivo, ya, presión de salida. Acá presión de salida. Diferencial de masa de salida. Ya está. Ya está. A ver, no sé si puedo aumentar un poquito el tamaño de las letras porque para que se vea en la videoconferencia. A ver si no se despatarra esto. Ya, por lo menos en 12. Se ve mucho mejor. Ya. Ya tenemos el trabajo de entrada y el trabajo de salida. Entonces hay que reemplazar estos dos trabajos donde en el trabajo del sistema cerrado. Aquí vamos a tener que reemplazar. Ya. Entonces aquí anotamos, reemplazando, ya, vamos anotando como tiene que ser, diferencial de calor, perdón, diferencial de trabajo de entrada. Y diferencial de trabajo de salida, ya, en diferencial de trabajo nomás. Vamos anotando eso entonces, diferencial de trabajo neto. Ya, entonces reemplazando será, esto lo copio tal cual, lo copio y lo pongo acá. Ya está. Este trabajo de entrada está aquí. Agarro y lo copio. Este trabajo de salida está acá. Que lo hemos sacado por analogía, porque es parecido a lo otro, y lo pongo acá. Listo, ya está. Entonces, miren, ya tengo el trabajo del sistema cerrado, que es este. Lo voy a enmarcar. Ya tengo el trabajo del sistema cerrado, que está en función del
el calor del sistema cerrado en función del calor del sistema abierto, porque SBC quiere decir volumen de control o sistema abierto. Ya tengo el trabajo del sistema cerrado en función del trabajo del BC, BC sistema abierto. Entonces ya tengo yo el trabajo del sistema cerrado en función del trabajo del sistema abierto. Ya está. A ver, permítame, voy a dejar de compartir porque aquí alguien entró y me la fregó la pizarra. Permítame un ratito. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ya. Ya. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es lo siguiente. Y ya con eso es la recta final, digamos. Lo que falta es dejar. ¿Dónde está? Aquí. Este calor ya del sistema cerrado ya está en función del calor del sistema abierto. Este trabajo ya está en función del trabajo del sistema abierto. Lo que nos falta es dejar esta energía total en función de la energía total del sistema abierto. Entonces, vamos cuantificando este diferencial de energía total. A ver, solamente nos falta ese. A ver, acá entonces, continuando. Aquí vamos a continuar. Ya. Diferencial de energía total será ya. A ver. Será. Ya. Nos falta esto. Y como les dije hace un momento, ¿se acuerda? Que si nosotros integramos esto, te lo voy a poner acá. Si lo integramos, integrando va a ser igual a la energía total final menos la inicial. Va a ser, si integramos ambos miembros, va a ser energía total final menos la energía total inicial. Entonces, hay que cuantificar estas dos energías. Podemos empezar con la energía total inicial. Ya, a ver, vamos cuantificando. Esto va a ser igual. Vámonos allá arriba y vamos a ver a qué es igual. Bien, aquí la energía total inicial está formada por suma de dos energías. La energía, este es el estado inicial. Energía total del sistema abierto más la energía total de entrada, que va a ser igual al producto de esta masa por esta energía específica de entrada. Repito, la energía total inicial es suma de dos energías. La energía total entrante, la energía total de entrada, más la energía total del sistema abierto, que es el sub T. Y la energía total de entrada viene a ser el producto de esta masa de entrada por esta energía específica de entrada. Entonces, voy anotando allá la energía total inicial. Esto va a ser igual, y acá necesito 3 subíndices. Vamos anotando, esto va a ser igual a diferencial de masa de entrada multiplicado por la energía específica de entrada. A esto hay que agregarle, hay que sumarle la energía total del volumen de control. ¿Ya? Esa es la energía total inicial. Ahora la final, igual es lo mismo. La final es la suma de dos, este es el estado final. Es la energía total del sistema abierto, que es el subtema diferencial de T, más la energía total de salida, que es el producto de esta masa, por la energía específica de salida. Entonces hay que sumar esas dos energías. ¿Ya? Entonces, esto me puede servir. Me falta la final. Lo copio, digamos. Aquí va a ser lo mismo. E sub F de final, digamos, va a ser igual diferencial de masa de salida multiplicado por la energía específica de salida más la energía total del sistema abierto E sub T más diferencial de T. Bien, podemos reemplazar estas dos energías en este diferencial. Vamos reemplazando.
reemplazando. E sub I y E sub F en diferencial de energía. Ya. En diferencial de energía total. Entonces lo reemplazamos. Vamos reemplazando. En vez de E sub F, copio todo esto de acá. Ahí, digamos. Y ahora acá pongo un paréntesis. Y copio esta E sub I. Lo borro esta E sub I. Y acá cierro mi paréntesis. Y ya está. Y aquí hago un pequeño acomodo, ¿ya? O sea, se llama copropiedad conmutativa, matemáticamente hablando. ¿Ya? Hacemos lo siguiente. Este término de acá lo voy a mandar al final, digamos, ¿ya? A ver, permítame. Entonces voy a hacer lo siguiente. Este lo mando al final y este es sub T más diferencial de T, lo pongo al principio. A ver si puedo. A ver, permítame. Ya. Ahora, se sabe, pues no, menos por más. O sea, esto es un paréntesis afectado a positivo negativo. Cambian de signo los términos. Entonces, esta es sub T más diferencial de T. Es negativo. Ya. Voy a poner acá. Menos E sub T. Y luego pongo más, ya, más. Y ahora entraría, digamos, este diferencial. No sé si lo puedo copiar acá, a ver. Más, pondría ahí. Y luego, menos por más es menos, este diferencial de masa de entrada sería negativo. Ya, pero se va a borrar. A ver. Ya. Sería entonces acá negativo. Y este lo podemos convertir en diferencial. A ver, permítame. Ya está este. Este es de entrada, ¿no? Entonces acá, diferencial de masa. A ver, permítame. Ya voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá mejor. De nuevo. Ya. Pongo mi diferencial de masa de entrada, que va a estar multiplicado por la energía específica de entrada. Listo, ya está. ¿Qué fue lo que hice? Lo siguiente, este lo puse como primer término y este último, menos o más menos, lo puse como segundo. Este lo puse como tercero y este de último. Ahora, por los números reales se puede asociar, acá lo voy a asociar, estos dos primeros términos. Ya está asociado. Entonces, esta expresión de acá se lo puede escribir de esta forma. Es lo mismo. Así. Esta pequeña diferencia, lo puedo escribir así. A ver, ¿dónde está? Ahora sí. Lo puedo escribir diferencial, ¿ya? De energía total del volumen de control. Pasa que si integramos ambos miembros, cuando integremos acá, este diferencial de total, vamos a integrar de energía total inicial hasta una final. Integrando, llegamos a esto mismo. Llegamos a lo mismo. O sea que esta expresión de acá, integrado, es equivalente a esta diferencia, porque este es final menos inicial. Entonces es lo mismo. Bien, ya tengo acá la energía del sistema cerrado en función de la energía del sistema abierto. Esto lo voy a enmarcar. Ahora sí podemos reemplazar. Vamos a reemplazar esta energía del sistema cerrado, este trabajo del sistema cerrado, este calor del sistema cerrado. ¿Dónde vamos a reemplazar? Aquí. En esta ecuación, ¿ya? Vamos a reemplazar esta ecuación. Y esta ecuación se llama la primera ley.
Entonces, anotando ya al final, ya estamos casi en la recta final, decimos lo siguiente. Reemplazando. Diferencial. A ver, acá yo necesito, voy a poner 3 de una vez. Ya. Diferencial. De calor del sistema cerrado, coma. O sería, sí, diferencial de trabajo. Ups, a ver, permítame, aquí hay un error. Aquí me faltó esto. Diferencial de trabajo. Ah, no tenía subíndice, ¿no? Ya estamos mal, entonces. Directamente, diferencial de trabajo y diferencial de energía total del volumen de control. ¿En dónde vamos a reemplazar? En la primera ley. Ya. Vamos reemplazando entonces. Y al reemplazar sale un choricito, ¿ya? Que sería el siguiente. Saldría diferencial de calor del volumen de control menos, ahora, menos. Eso por definición, ¿no? Ahora hay que paréntesis. Y copio el trabajo que está acá. Este es el trabajo. Este lo copio. Y lo reemplazo. Aquí. Ya. Cierro paréntesis. Todo esto es igual. Ahora el diferencial de E está acá. Todo esto agarro. Lo copio y lo pongo acá. Ya está. Ahora hago lo siguiente. En el primer miembro mantengo calor y trabajo. Y el resto lo mando al segundo miembro. ¿Ya? Entonces, transpongo términos. ¿Ya? Ya, entonces solamente dejo calor y trabajo en el primer miembro. Y el resto lo mando al otro lado. Ya, entonces acá. Todo esto de acá. Claro, este... O sea... Todo va a cambiar el signo, ¿no ves? O sea, va a ser, este va a ser más, este va a ser menos, pero después, al llevarlo allá, se convierte en lo mismo. Entonces, esto va a pasar con su mismo signo, digamos. Control C, lo pongo por acá. Ya, a ver, voy a ir borrando, ¿ya? Solamente me va a quedar calor y trabajo en el primer miembro y todo lo demás. Y ahora, por estrategia, digamos... este diferencial de masa de salida que está aquí, lo pondré acá. Aquí lo voy a colocar. Por estrategia. Ahí le pongo su signo más, digamos. Y acá lo borro. A ver, ¿qué fue lo que hice? El calor y el trabajo lo mantuve en el primer miembro. Esto se copió lo mismo, idéntico, no cambió nada. Esto que es, esto que menos por más es menos, pasa con más. Aquí está. Menos por menos es más. Este pasa con menos. Ya está. Ya está. Entonces, ahora, aquí, por ejemplo, puedo factorizar diferencial de masa de salida. Acá puedo factorizar diferencial de masa de entrada. Vamos haciendo eso, entonces. Factor común polinomio. Ya estamos en la recta final de la demostración. Y aquí entonces factorizo la diferencial de masa de salida. ¿Ya? Y aquí factorizo diferencial de masa de entrada. Bien, ahora ¿quién me puede decir a qué es igual esta energía específica de salida?
esta energía específica de salida. Vámonos allá arriba, yo lo puse algo ahí. Aquí está. Miren, esta es la energía total, digamos, ¿no? Si lo dividimos entre la masa, vamos a tener energía interna, energía cinética específica, energía potencial específica. Si esto fuera de salida, todo con subíndice de salida. Si tuviera subíndice de entrada, todo subíndice de entrada. O sea, si yo lo divido entre la masa, repito, voy a tener energía interna específica de entrada, energía cinética específica de entrada, energía potencial específica de entrada. En concreto, volviendo allá. Entonces, esta energía específica de salida va a ser igual, ¿ya? Entonces acá lo voy a reemplazar directamente. Ya, esto aquí es igual. Lo borro y son tres términos. Son tres términos. Uno, dos, tres. Ahora sí. Esta energía cinética específica de entrada es energía interna específica de salida, ¿ya? Más energía potencial, energía, bueno, cinética en este caso, cinética de salida, más energía potencial de salida. Ya está. Ahora no va a entrar acá esto, no va a entrar ni cantando. Es que voy a disminuir el tamaño. Permítame. A ver. Está muy largo, no va a salir. A ver, un poquito, algo ha pasado. Se está amotinando el Word. Lo voy a hacer más chico. 11, digamos. A ver. Ahora sí. Lo mismo para esta energía específica de entrada. Ups, lo voy a borrar. Y aquí va a entrar tres términos igual, ya. Tres términos con subíndice. Vamos anotando la energía interna, ¿sí? Pero sería de entrada, digamos, ¿no? Más acá la energía cinética de entrada. Ups. A esto hay que agregarle más la energía potencial de entrada. Y esta P mayúscula, sí. Bueno, potencial de entrada. Listo, ya está. Ahora, ¿quién me puede decir a qué es igual esto? A ver, aquí hay algo raro. Este es positivo, porque cuando hemos factorizado, a ver, aquí está, ¿no? Se factorizó el diferencial de masa de entrada. Al factorizar, este queda positivo. ¿Sí, no? Porque menos por más me da este, ¿no ve? Menos por más me da este. Entonces, esto cuando factorizamos es positivo, ¿ya? Este es positivo. Y acá es positivo. ¿Quién me puede decir a qué es igual esto? A ver, permítame. Ya. Ya estamos en la recta final. ¿A qué es igual esto, jóvenes? A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual eso? Energía interna específica de salida más la presión específica de salida, no, más la presión de salida por volumen específico de salida. ¿Quién me puede decir a qué es igual? Parece que están todos durmiendo, digamos, ¿no? No tengo ningún vivo ahí. ¿Cómo es, jóvenes? Voy a dejar de compartir, a ver, ¿quién es el primero que me dice a qué es igual? Energía interna específica de salida más la presión de salida por volumen específico de salida. ¿Eso es igual a?
Entalpía. ¿Entalpía? Así es, José Enrique. Moreno usted, ¿no? Montenegro. Oh, perdón, Montenegro. Excelente, Montenegro. Usted está despierto, digamos, y eso es una buena señal. No está roncando. Ya, efectivamente, esto es entalpía. Entalpía de salida. Aquí lo mismo, energía de entrada específica, la presión de entrada, volumen específico, eso es también entalpía de entrada. Entonces, vamos reduciendo este choricito. Vamos un poquito simplificando. ¿Ya? Entonces podemos escribir así. En vez de poner U de salida, PV y volumen específico, esto lo eliminamos. Y simplemente acá le ponemos entalpía. Entalpía de salida. Y aquí lo mismo. Este P por B se va al diablo. ¿Ya? Y esto lo transformamos en entalpía. Ahora sí yo le puedo aumentar el tamaño a esto porque está muy chico esto. Un 14 puede ser. Ahora sí. Listo, ya está. Ahora, esta última expresión lo vamos a dividir entre el tiempo. Ya, lo dividiremos entre el tiempo. Entonces, necesito lo siguiente. Necesito varios de estos. 2, 3, 4. Entonces acá pongo, ¿no? Diferencial de esto. Lo voy a dividir. Lo divido entre el tiempo. Ya. DT. Menos. Este trabajo lo copio y lo pongo acá. Lo divido entre DT. Igual. Ya. Esta. Energía instantánea en el volumen de control cuando lo divido entre DT. A ver, permítame. Esto es DT. Luego más. Y aquí me faltó uno más, ¿no? Ya. Ahora sí. Y aquí coloco todo ese choricito de acá. Hasta acá. Control. Control B. Y aquí lo divido entre DT. Por último, esto es menos. Menos. Todo esto de acá. Entre DT. Ya está. ¿Quién me puede decir a qué es igual esto de acá? Diferencial de Q sobre DT. ¿A qué es igual? A flujo calórico. Eso es igual a flujo calórico. Entonces acá colocamos flujo calórico. Flujo calórico de volumen de control. Ya, está con su puntito arriba, por si acaso. Menos, esto igual. Trabajo sobre tiempo, igual es, esto es este, potencia, digamos. A ver si puedo copiar. Y acá le pongo potencia. Potencia de volumen de control. Ya. Igual. Diferencial de masa de salida sobre diferencial de tiempo es flujo másico. ¿Ya? Entonces, flujo másico de salida. A ver, voy a poner entonces flujo másico de salida. Flujo másico de salida multiplicado por todo esto de acá. Control C.
cerramos paréntesis, menos, aquí es lo mismo, esto es diferencial de masa de entrada entre dt, es flujo másico de entrada. Ya, pero permítanme acá, jóvenes, aquí pasó algo raro. Un momentito, voy a acomodar esto. Tiene que estar bien, digamos, porque esto se va a ir a las nubes. Ya, esto es flujo másico de salida. Salida, flujo másico. Ahora sí, paréntesis. Miren, Elvin Rodríguez recién está entrando, son las 5 y 23. ¿Qué tal esa, no? Solamente está entrando a decir presente. Nada más. Ya. Luego, menos. Acá lo mismo, diferencial de masa de entrada sobre dt. Ya había copiado esto lo mismo, porque va a ser lo mismo, nada más que con subíndice de entrada. Entonces aquí yo voy modificando nomás los subíndices para no hacerlo muy gajudo esto. De entrada. Ya ve, entonces acá se copia nomás. Se va. Ya está. Listo. Esta viene a ser entonces la primera ley para un sistema abierto. Pero esto es para el caso de una salida y una entrada. Y en la vida real puede tener dos entradas y dos salidas. Entonces, finalmente, esto lo voy a generalizar para el caso de muchas salidas y muchas entradas. ¿Ya? Generalizando será simplemente agregarle signo de sumatoria. A ver si puedo acá. Permítame un ratito. A ver. Vamos a ver si se puede agregar el signo de suma simple. Ya. Lamentablemente, lamentable. A ver, hasta acá. Control C. Control V. Perfecto. Entonces, este lo mando al diablo ya. Menos, ¿sí? Nuevamente aquí agrego el... No, voy a salir de acá. Sumatoria. Simplemente lo estoy agregando signo sumatoria porque en la vida real... Ah, no, ese símbolo no. A ver, permítame un ratito porque hay harto de sumatoria este de acá. Agarro todo esto y lo coloco acá. Y esto que está... aquí sale sobrando. Listo, ya está deducida entonces la primera ley para un sistema abierto para el caso de varias salidas y varias entradas. Bien, quedaremos aquí ya. Esto, la próxima clase, el día miércoles, de aquí vamos a sacar la primera ley para un SAEFE y luego para un SAEFU. ¿Ya? Entonces acá yo esto lo voy a enmarcar indicando que ya se dedujo la primera ley para un sistema abierto. Ecuación general. Bien. A ver, dejo de compartir pantalla. Bueno, antes lo voy a grabar. Ya, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta o están durmiendo, jóvenes? A ver. Ingeniero, disculpe, antes, un poquito antes del final estaba diferencial. ¿Qué le pasa al diferencial de energía sobre el diferencial de tiempo? ¿Desaparece? Ya. A ver, permítame, parece que no lo tomaba en cuenta, ¿no? Muy buena observación, Denny. Parece que hay un pequeño error ahí, parece. Excelente observación. ¿Dónde está? Ah, ya. Aquí no lo copié. Tiene usted toda la razón. Excelente observación. Ya, porque esto está tomado en cuenta, ¿no? Este calor sobre tiempo, ya está. Calor sobre tiempo, ya está. Esto también ya está, pero este me lo morfé, digamos. Me lo comí. Ya, entonces ahorita lo voy a volver a colocar. Excelente observación. Morales, apellido usted, ¿no? Sí, ingeniero. Texto Morales.
Efectivamente, mira, hasta aquí estaba todo cañón. Los dos últimos pasos, por la premura, digamos. Ya. Ahora sí. Acá lo mismo corresponde aumentar. Ya está. Eso le faltaba. Excelente observación, Morales. Ya, eso pasa que aquí estaba, mire, lo último ya, lo último paso, me lo morfé, la rapidez con que cambia la energía en el volumen de control. Ahora sí. Bien, continuando. Dejo de compartir por si hay alguna otra observación, algún comentario o alguna pregunta. Y si no hay, llamo lista. A ver cómo estamos en lista, jóvenes. ¿Ya hay alguna consulta, alguna observación, jóvenes? Poca asistencia, no puede ser, jóvenes. Y parece que la última vez no tomé asistencia, ¿no? En alimentos. Y los de alimentos no dicen nada, digamos. O sea, no les hago lista los de alimentos y están chitón, digamos. No puede ser, digamos. Cualquiera dice, profesor, pues miren, no nos llamó a nosotros, digamos. Porque miren, aquí llamé, a ver, tengo acá, tengo 7 llamadas de asistencia. Y en alimentos tengo apenas 5. Eso es porque es lo que terminé. Y como están durmiendo, digamos, no dicen, profesor, ¿por qué no nos llama a nosotros, digamos? No puede ser. De alimento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, como no hay pregunta, voy a llamar lista ya. Comenzaré con los alimentos. Miren, los alimentos tienen dos asistencias menos. Tienen. O sea, ¿pero por qué? Porque no llamé, pero ninguno reclama. Ninguno dice, esta boca es mía. Ya. Entonces son 7, ¿no? Hasta acá son 7. A ver. Ah, no, me estaba confundiendo, jóvenes. Ah, está bien nomás. Acá son 5. Acá son. No, está bien. Me estaba confundiendo con otra materia. No, ya habían reclamado, ¿no? Ya, está bien. Bien, como no hay preguntas, llamo lista, pero voy a dejar de grabar ya porque si no, se va a hacer larguísima la. Comentarles que vamos a dar el primer parcial de sistema cerrado y abierto, ¿listo? Entonces todavía falta.